hermano, buenos días, buenas tardes, no sé qué hora sean, pero un vecino me prestó este tecladito. Aquí estábamos, aquí estamos traveseándolo. Y este piano es fantástico, este piano es hermoso. Este es un PCR 453. PCR E453. Miren qué bonito, ¿eh? No se necesita sample, no se necesita nada, descargar cosas. No, 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 no. Este piano lo tiene todo y se oye hermoso. Miren qué bonito, ¿eh? Vamos, ahí ve. Miren qué bonito, ¿eh? PCRE 453. Perfecto. Hermoso. Y este ritmo se llama Cool SHFL. Se llama K-O-O-L-S-H-F-L. Y con este ritmo se pueden tocar infinidad de alabanza. Aquí les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, ahí pusieron al que me ciñe, ¿ve? Vamos aquí. Uno, dos. Ve, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Moví algo ahí, algún cable. Uy, se me apagó el piano. Pero estábamos aquí, miren. Venimos, lo configuramos. Dos, tres, dos. Al que me ciñe de poder. Tiempo. Ahí. Estoy cambiando mi tristeza. Estoy cambiando por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. La, 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 la. Por la alegría. Este ritmo sale esta alabanza también. Tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene. Ya les voy a decir, hermanos, qué sonido estoy usando. Vivo solo para Cristo y nadie más. Él me llena de su espíritu y amor. Soy más que vencedor. Tu mano me sostiene. Y ahí sale también esta vez. Pueden agregar esta vez. Bajémoslo de tiempo. Dos. Esa.
victorioso, el triunfo de Cristo. Que el que está en el mundo, coro, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. También con este ritmo se saca esta vez. ¿Eh? Glorifícate, Señor. Que todos tus enemigos, glorifícate, Señor. ¿Quién es este rey? También días de días, correcto, uno, dos, tres, quiero ver, días, aunque yo creo que no, hermano, día de días, porque este ritmo es bien funkeado, tendría que ser un ritmo más pop, para ese ritmo, pero también sale aquí bien. Voy a decir qué ritmo estoy usando, hermanos. Es muy sencillo. Es un ritmo que todos los Yamahas, todos los Yamahas, PCR-E, PCR-S, PCR-SX, lo traen todos, toditos. Que nadie me venga a decir, hermano, no, y ese ritmo es sample, que no, ya van con sample. No, este ritmo lo traen todos los Yamahas, todos, todos. El ritmo se llama cool, no sé cómo se pronuncia esta palabra en inglés, pero se dice chufle, chufle, algo así. Call chufle, 028 lo tiene este teclado, PCRE 453, pero no sé bien por el número porque en los modelos varía, pero el nombre es el mismo. Cool SHFL, así, K-O-O-L-S-H-F-L. Ahora, en los sonidos, en split, estoy usando slap bass, así se llama, todos los Yamaha lo traen, todos, slap bass, así está escrito, slap bass. Y de piano, estoy usando un MIDI Grand, que todos los Yamaha los traen, y de dual lo estoy utilizando el Slow Strings. Anciano de día, ¿cómo se tocaría Anciano de día? Muy fácil. Se pone el ritmo de disco. Quiero ver, ¿se puede ese canto de la doxología? No, con ese ritmo no, hermano. Tiene que ser un ritmo más fijo. Ya lo vamos a intentar sacar. Anciano de días, 70s disco, se llama el ritmo. Ponemos el tempo 1. 2, 3, 4. Ahí está, muy bien. 1, 2, vamos, ahí. Recuerden que la alabanza original de Anciano de Día va bien lenta, no va muy rápida, ¿va? Pero la podemos acelerar. Va. 1, ahí estamos bien. Thank you.
ahí. Bendición y gloria. Acelerarla, porque aquí la cantamos bien rápido. Ahí, ahí. Y tu reino no pasará. Bendición y gloria. Correcto, hermano David. En todos los PCR están estos ritmos, toditos los tienen, toditos. Ahora, ¿cómo haríamos si me pidieran el solo de esta alabanza acompañándola en vivo? ¿Qué hago? Vaya, voy en no y no pasará. Y no pasará. Y no pasará. ¿Qué hago ahí? Ahora me quedo solo con la batería en lo que programo, el bajo y todo, y le digo a la gente, vamos con las palmas, con gozo, alabando al Señor. Ah, puedo improvisar diciéndole, hermano, dele un abrazo a su hermano y dígale, te amo, no sé, cualquier cosa, en lo que yo preparo el solo. Ahí voy, 1, 2, 3, 4. Ahí usted viene. Puede inventar ahí. Al anciano de día con todo. Sobre. Al anciano de días cantar. Y ahí se queda. El ritmo, vuelvo y repito, se llama 70s Disc 1. Todos los Yamahas PCR lo traen. Toditos, todos lo traen. Todos los traen, toditos. Quiero ver. Ahora, el hermano está poniendo ahí al que me ciñe de poder. Al que me ciñe, veamos. Hay dos ritmos con los que yo puedo tocar al que me ciñe. Bendiciones hasta Haití. Bendiciones. Ya vamos a llegar a las cuerdas, hermano. Van a oír qué hermoso se escucha este piano. No hay necesidad de bajar samples ni nada de esas locuras. Todo está en los teclados. Todo está aquí. Todo está aquí. Si yo quiero tocar al que me ciñe, tengo dos opciones. El primer ritmo
Se llama, ya se los voy a buscar. No, no es este. Este, se llama Disc Choco. También se llama Disc Choco, pero en los teclados más grandes sale Disco Chocolate. Así se llama. Aquí, ahora vamos poniendo el ¿cómo se llama? El tempo. 1, 2, 3, ya. El ritmo Disc Choco, así aparece en la mayoría de Yamahas, todos. Ya vamos a pasar a las cumbias. Ahorita vamos en orden, hermano. Vamos en orden, hermano Elías. Es el número 082, pero como le digo, varía en todos los teclados. Por eso no se aprenda el número, sino que apréndase el nombre. Disc Choco se llama este ritmo, buenísimo para muchas alabanzas. Igual el que había puesto al principio. Había puesto al principio, era un, ya les digo, esta era el Cool SHFL, así se llama, Cool SHFL. ¿Ve? Lo mismo, de ti, de ti. Ahí está, es para esos alabanzas. ¿Con cuánto de tiempo? Dice 103, 103. Vaya, vamos a ahora pasar al ritmo. Ahí me estaban pidiendo Osana. Osana, sí, hermano Joxael, es más funkeado este último. Vamos a pasar a ese ritmo de Osana, que con el ritmo de Osana de Marcos Barrientos se puede tocar grande y fuerte, todos. Ahora les voy a mostrar que se puede tocar en este piano. Primero vamos a split y buscamos un bajo que tenga dos sonidos. Se oye bien extraño. Un bajo con dos sonidos, pero el teclado lo tiene. Nos vamos hasta la sección de los últimos sonidos del piano y buscamos. Hay un sonido de bajo que se llama, ya les pongo, B-A-I-D-S-T-E-G, que quiere decir Bass and Distortion, que es este. ¿Oigan? Pero se oye muy seco, entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos poquito de reverb, poquito, poquito. Ahí estamos bien. Este es un E453, pero todo lo que estoy haciendo aquí, hermanos, se puede hacer en todos los Yamaha, y todos los Yamahas traen estos sonidos, todos, 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 todos. Ahora, usted dice, pero el ritmo, ¿dónde está el ritmo? Ok, nos vamos hasta los primeros ritmos. Hay un ritmo que se llama, ya les digo, vamos a buscarlo. No, ¿dónde es este? Shake, no, vamos a ver.
Ya se los hallo, tranquilos. Porque este piano hasta hoy me lo acaban de prestar. Entonces, quiero ver. Aquí está. El ritmo se llama 8 bit rock. Así se llama. Se pone el tiempo. 1, 2, 3, va. 1, va. Alabanza, ahí tienen ya. Y vuelvo y repito, y se lo voy a seguir repitiendo todas las veces, todos los Yamahas PCR-E, PCR-S, PCR-SX traen todo este sonido, todo, hermano Edin. Vuelvo y repito, todos los Yamahas PCR-E tienen estos sonidos. ¿Cuánto le doy a la pista? 146, hermano. Vamos a buscar, vamos a ver. Jehová es mi guerrero. Puede tocarla con esta también. Veo. Vamos, ahí. Jehová es mi guerrero. Ahí está todo. Ahí había puesto un hermano aquel canto y crea en mí de Koalo. ¿Cómo lo tocaría? Vamos a buscar un ritmo. Vamos a ver. Tararán.
Este se oye muy liso. Este está bueno. Vamos a ver. Uno. Ahí vamos. En los DGX también, hermano. La daré más y más. De mi mano. Coro. Y crea en agradándote, abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida, y ahí está. ¿Qué ritmo estoy usando? El número 2. Se llama 8-Bit Modern. Vamos a ver. Dice que empieza con Llegó el Tiempo. Igual, el mismo ritmo que utilicé anterior, hermano Ezequiel. El mismo ritmo. Vamos a ver. Otras alabanzas. El Rey te mandó a llamar. ¿Cómo sacaría El Rey te mandó a llamar? Muy sencillo. Ya vamos a llegar con las cuerdas para que vean ustedes qué calidad. Primero. Ah, también Gracias Sublime. Vamos a ir con esas dos. Primero con Gracias Sublime. Vamos a ver, ponemos el mismo ritmo que habíamos puesto para las alabanzas de júbilo y solamente para las alabanzas rock. Ahorita, hermano, permítanme. Porque hoy en la mañana me llegó este piano y obviamente no me puedo los nombres, pero tengo que buscarlo, ya si lo hubiera tenido un poquito de tiempo. Vamos con Gracias Sublime, muy fácil. Se pone un bajo con distorsión, se busca en la sección. Vamos a ver, de los otros sonidos del piano, en los XG. Vamos a ver. Aquí está. Bajo y distorsión, se le da un poco de reverb. Vamos, reverb. Ahí está, muy bien. Ahora, tempo. 1, 2, 3, 4, 1. Ahí vamos. Vamos con... Muy lento, muy tortuguita, niño. Ajá, ahí. Ahí está. Vamos. Thank you.
8 bit rock. Se llama el ritmo 8 bt rock. En si bemol, hermano Bernie. Si bemol, si bemol. Hermano Brandon, retrocede el video para que no nos atrasemos, porque ya lo expliqué dos veces. Ahí lo retrocede. Ahí, hermana Patria, ahí lo retrocede. Vamos con el rey, te mandó a llamar. Vamos en orden, hermano. Vamos en orden. Ya vamos a poner en hermano Alberto, ya le voy a explicar eso. Ahorita, vamos con el rey, te mandó a llamar. Al rey Osana, ya vamos ahorita. El rey te mandó a llamar. Muy fácil. En el split, en la parte izquierda, yo voy a utilizar el finger bass, que es este. Este hermoso. Ahora le doy un poco de reverb, tocadito, para que no se oiga seco. Ahora elijo un ritmo de adoración. Vamos a ver, de los que traen los Yamahas, como este modelo. Vamos a ver. Hay un ritmo de los Yamahas que trae el platito. Se llama Gland P-N-O, Gland Piano, que es este. Oigan, qué bonito. Trae el platito. 1, 2, 3. Ahí vamos. Y ahora vamos con la canción. 2, 3. Vamos todo, ya vamos a ir convencido y al que es digno. Oigan, qué bonito. Quien yo pueda ayudar, quiero hacer misericordia. Ahora, aquí viene algo que usted debe de practicar esa destreza, que es el cambio de ritmo. Estamos en glam piano, pero necesitamos pasar a otro ritmo que lleve ya la baqueta acostada. Vamos a buscarlo, que es, podemos usar el GTR balada. Entonces hay que hacer un movimiento muy rápido para hacer ese cambio. Quiero hacer misericordia honrando. Ahora vamos cambiando, ya cambiamos. Y Sima le respondió. ¿Se fijaron cómo cambiamos? A otro ritmo. Que habita en lo de mar. Donde reina la maldad. Ahí vamos. Lugar de pavor. Nadie pregunta si va. Por favor. Por favor, ya díganme. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, señor. Ya se lo voy a explicar, hermano Bernie. Manda llamar a ese hombre. Ahora vamos a hacer otro cambio de ritmo. De guitar ballad a orches rock ballad. A este. Dile a Mefiboset. ¿El qué? El rey lo mandó a llamar. Ahora cambiamos. 1, 2, 3, 4. Lo que era tuyo te devolveré. Lo que la vida te. Fuerte. Vas a vivir, vas a comer, vamos en fa sostenida mayor, hermano Román. La miseria nunca más conocerás, tu vida nunca más será igual. El rey te manda.
cambiamos al ritmo anterior para hacer la llamada, ¿eh? Oh, ahora cambiamos de ritmo otra vez. Lo que era tuyo te debo a ver. Y eso es todo. Eso sí, vuelvo y repito, van a ir jugando en tres ritmos: Grand Piano, Orquesta, Rock Ballad y el otro que es el GTR Ballad. Entonces ahí hay que estarse moviendo para hacer ese cambio. Hay que ser bien preciso para ir haciendo el cambio. Entonces ahí tenemos que estar bien concentrados, hermanos, cuando vayamos a hacer esos cambios, para no trabarnos. Tratar de mantener los dedos pegados a la tecla, el pedal a fondo, y hacer el movimiento muy rápido. Hacer este movimiento o hacer este. Ya sea con la izquierda o con la derecha, usted hace el cambio. Pero sí se necesita mucha, mucha precisión. Pero como les digo, ahí van a ir jugando en esos tres ritmos. Primer ritmo, GTR BLD. Así aparecen los Yamaha. Estos ritmos los tienen todos. Todos los Yamaha. Todos, toditos. Y van a ir haciendo cambios en Orches, Rock Ballad y GTR Ballad. Así que ya ven que está muy... No es del otro mundo, sino que hay que ser bastante... hay que tener mucha destreza para hacer los cambios, para que no se note el corte de ritmo. Vaya, ahora vamos con Venció. ¿Cómo sacaría Venció aquí? Venció, muy simple. 70 disco 1. Do sostenido menor. Podemos poner un slap para que el bajo se oiga más definido. Pero mejor me quedo con el finger bass. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos poniendo el ritmo en 136. En fin. Ahora con todo. Ahí está, Venció, bajo, finger bass, ya voy, pastor, presbítero, Fernando Matute, pastor, ahí estamos con Venció. Miren, bajo, finger bass, 70s disc, midi grand y slow strings. Eso es todo. Ya vamos a ir con los boleros. Dice, preguntita, veamos, dice, las que puedo alcanzar a leer, ¿cómo toca? Igual, yo danzo en el río, el mismo ritmo que utilicé para grande y fuerte, hermano. El mismo. Dice del micrófono, aquí vi uno de micrófono. ¿Dónde está? Aquí dice, cuando tocas en diferentes iglesias, conectas el micrófono al teclado y del mismo teclado sacas el audio para el live. Sí, hermano, correcto. De la salida L más R, atrás, en la salida de los auxiliares de atrás, ahí saco un cable especialmente para el interfaz. Y de la interfaz va al teléfono. Y del otro jack que dice L, que es monoural, saco para la consola, para el público ahí. Y del phones saco para el monitor
o sacó para los audífonos míos. Ahí. Ahora vamos con Al que es digno. El rey te mandó a llamar, hermano Román Valencia, fa sostenida mayor. Libre, yo soy libre. Aquí se lo voy a decir ya porque estamos cerca. Mismo 70 disc, finger bass, midi grand, slow strings. Vamos, pum. Libre, yo soy libre. Dos, tres. Más rápido. Porque es júbilo, obviamente. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya. Tana. Ahí. Ahí. Alabanzas de júbilo, 70 disc 1 de ritmo, finger bass en la izquierda, midi grand en la derecha con slow strings. Ahí ya lo dije, hermano Héctor. Ahora vamos con Al que digno. Vamos a ver cómo sacaría Al que digno. Igual poniendo un slap, obviamente sin hacer la introducción, porque obviamente estamos utilizando un ritmo fijo. Entonces lo que nos importa es cantarla completa, cantar la base. Cantar lo importante de la canción, que sería su contenido. Ponemos disco chocolate. Ahí. Ahí. Recuerden que llevamos un ritmo fijo, no podemos hacer los cortes cabal. Disco chocolate, slap, bass, midi grand en la derecha y slow strings. Vamos a ver, esperen, ya vamos con las cuerdas, último ritmo, dice, increíble, igual, increíble de Emil San Marco, recuerda hermano, bajo con distorsión. Aquí está esto increíble. Igual vamos a poner el mismo ritmo, el ya les doy el nombre, se llama 8BT Rock, así se llama. Vamos a ver. Todopoderoso,
ahí, bajo con distorsión, MIDI grand y slow strings, y el ritmo se llama 8BT Rock, que está en el número, entre el número 21, 20, ahí lo pueden buscar, ese es. Me pidieron un bolero, por ejemplo, antes de pasar a las cuerdas, el ¿cómo se llama? El bolero de Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Me dijeron, hermano, pero yo, quizá porque el SX900 yo y bien original, ahí se escucha calidad. También en este se puede tocar, hermanos. ¿Cómo se pone? Muy fácil. Pongamos MIDI grand, finger bass, strings y bastante reverb a la mayoría de todo, para que se oiga no un reverb abusivo, sino un reverb decente, pero que cubra esos vacíos. Vamos a darle reverb a todo, al strings, al piano, y le vamos a dar reverb al... Y también vamos a pegar esa, hermano Darwin, vamos a pegarla también ahí. Vamos con Qué lindo es mi Cristo, vamos a ver, tempo. Ahí estamos bien. Y vamos así. 1, 2, 3, 4. Vamos. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Perdido, él vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició. Merecedor de alabanza, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador. Ezequiel, todas se pueden unir ahí. Vamos con Cristo de la Peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida. Na, 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 na.
vida saludable para mí. Vamos con las 100 ovejas. Eran 100 ovejas que habían en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró un grano de arena. La 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 la. Compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz de mí, la de su amor. Quédate, Señor. Me están dando buen repertorio ustedes, hermanos. Yo ofrezco el corazón. Estamos, hermano Pineda, inmolado, ni en el Monte Calvario nos pegan en ese ritmo. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir. La 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 la, postrado ante tu altar y no mirar atrás. Mi cántaro vacío sale aquí, pero más rápido. Ahí. Del pozo, ya de
dije. Olvida el que dirá. Ven a él. Más lento. Ahí, bolero siempre. Ven a él. Ven a él. Tu buen Salvador. El rocío. El ritmo del rocío, hermano, es como un guapango, que es así. Yo creo que hay un sonido de guapango aquí en este piano. Vamos a ver. Obviamente no guapango mexicano, sino que es como, ya les pongo, un joropo. Ah, no, pero no tiene más que solo ahí. Pero es Cristo, el rey, la, 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 la. Por siempre me da su la. Ahorita, hermanos, vamos a pasar a cuerdas. Vean, hermanos, el teclado que tenemos aquí. Es un PCR E453. Todos los teclados Yamaha, todos tienen estos sonidos. Todos. Aquí no hay nada descargado, no se usa nada descargado, ni sample, ni nada de esas cosas. Todos lo traen los teclados, no hay necesidad. Aquí está. Todos los teclados traen estos sonidos, todos los teclados, toditos. Así que, hermanos, no me vayan a decir o estar escribiendo, hermano, no hay, fíjese que yo, ¿qué sonidos? Pásenme los sonidos, pásenme los samples. No, porque no hay samples. Esto, los PCRE, todos los teclados los tienen. El hermano dice, el split, ¿a cuánto tiene que estar? A 93, hermano, a 93 para que... ¿cómo se llama? El bajo esté profundo, pero no puede estar más arriba que el ritmo. El ritmo tiene que estar a 127 de volumen y el bajo tiene que estar a 93, pero tiene que calcular usted la ecualización que usted tenga en la mesa también, porque si usted le da mucho bajo aquí y le da bastante bajo a la mezcla, se va a oír fatal. Todo tiene que... Hermano Ale Mata, este piano no es mío, me lo han prestado, me lo acaban de prestar. Y los medios lo destuzamos ahí y nos pusimos a hacer el envío. Ahora vamos con lo de cuerdas. ¿Cómo se toca cuerdas en este hermoso y bello piano? Miren, no, hermanos, ahorita no estamos cantando alabanza. Ahorita estoy explicando cómo se usa este piano porque ya lo van a venir a traer y ya lo van a llevar. Entonces aproveché a medio hacerle ahí. Así que ahorita no estamos cantando, solo les voy a estar explicando cómo hacer las cosas aquí. Vaya, ahora vamos a cuerdas. ¿Qué se hace? Miren qué difícil es tocar cuerdas y sonar bonito en un piano de estos. Miren qué difícil, como algunos lo piensan que es, porque no es nada del otro mundo, es algo totalmente fácil de hacer. Número uno, primero buscamos en categoría la sección de guitarras. Después del acordeón, ahí sale la guitarra. Luego buscamos la guitarra que se llama Class GTR. Ya lo puse, hermano Jack Danny, en el principio del en vivo. Ahí, cuando termine el en vivo, lo pueden retroceder. Ahí van a ver que puse los ritmos para alabanzas modernas. Class GTR. En los PCR E453 es el 042. Todos los Yamahas tienen este sonido. Todos, toditos. Se lo vuelvo y se lo recalco porque no quiero que me estén preguntando, hermano, pero ese sonido de guitarra no tiene el mío. ¿Cómo no? Todos los Yamahas lo tienen. Lo que pasa, hermano, es que somos bien descuidados y no nos gusta
travesear, como lo llamamos en mi país, no sé cómo lo llaman donde ustedes, pero tocar y probando sonido por sonido, hay que tocar el piano, hay que estudiar sus funciones, travesear y todo eso. Así que este sonido lo tienen todos. Ahora, ya tenemos el sonido de la guitarra, ¿qué hacemos? Nos vamos a función y nos vamos a donde dice M octave y lo dejamos a 0. Miren. Listo. Ahora nos vamos buscando reverb. Reverb, miren. M reverb. Lo dejamos a qué, a 50. Veamos 50. 50. Miren qué bonito. Un poquito más, dejémoslo a 60. Ahora nos vamos a la parte de los análogos, al análogo A. Luego nos fijamos que en el lacing esté en el 1. Miren qué bonito, y le damos un poquito, miren. Y vamos aquí, miren. Ya tenemos el sonido listo a tocar. Oh, alma mía, miren qué bonito, Miren qué bonito. Vamos con otra, miren. Hermoso, ven. Miren qué bonito, ven. Gloria a Dios, mírenme.
calidad. Sí, miren qué bonito. Vamos a ver. Hay gente que se están jaranando en el SX900 cuando tienen un teclado como este. Es una gran máquina, hermanos. No entiendo yo por qué hacen eso, hermanos. El teclado este lo tiene todo. Todos los PCRE lo tienen todo. Ustedes están fijando aquí. Esto es hermoso, esto es precioso. Cantar. Y se oye hermoso, miren qué bonito, la guitarra y todo. Thank you.
día. La 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 la. Dice aquí, mi señor, quiero ver, Gloria, la indiferencia. No, ese. Ah. Ya no me acuerdo, señor, aleluya. Ah, ya. Pasa por no ensayarla, miren, hermano, por eso. Hace años que la saqué y la ensayaba y todo, y hoy como ya ni la ensayé, esa canto y ahí, hoy me trago ahí. Ah, qué bueno. La guitarra no lleva, esta no lleva ninguna ecualización, hermano, solo lleva reverb y lleva un poco de brillo y ahí se va con gozo. Cristiano, adelante, esa va con otra guitarra, ya la vamos a poner. Ahí está, fatalidad, amigo. Sabes del juicio que se avecina a un rumbo sin Dios, necesario es que te enteres que muy pronto la tierra se consumirá. Será. Hay que poner un ritmo ahí para que se oiga bien sabroso. La traición de Judas. Uy. Era uno de los 12 de enero.
hermano Obed, pronto. El hermano ya me va a avisar la fecha porque hay que obviamente afinar algunos detalles técnicos, como por ejemplo la transmisión, que yo saque mi piano y todo eso para que sea un en vivo poderoso, bien, bien bonito. El payaso. Ahorita estamos con cuerda, siervo, cuerda, Sodoma y Gomorra. Aunque realmente no va así, sino que va así. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra? Sus palacios, sus riquezas, no se ve, es que Dios sus maldades castigó. Esa nube callada no la he oído, hermano, le toca una inspiración de Jesús que se llama ¿Por qué tengo miedo de viajar? No le he oído, o sí le he de haber oído, hermano, pero no me el tono, no sé, no me acuerdo. Como un rayo de luz igual. Quiero ver de paladines. Ah, de paladines, tal vez ese. He aprendido, ir al caminar, no puedo ganarle a Dios, por más que yo quiera darle, Él siempre me da a mí, porque me regresa mucho. De cántaro vacío, esa sería. Mi cántaro vacío, por la gracia divina, buenísima. El sueño de los voceros. ¿Cuál es el sueño, hermano? No me suena. ¿Cuántos cree, hermano? ¿Cuántas horas cree que sea necesario ensayar? Yo recomiendo unas 2 horas diarias, hermano, y con eso más o menos vamos ahí bien. El llamamiento, no, por nombres casi no me las puedo, sino por sonido. Por eso cuando la gente está aquí y me pide alguna alabanza, le digo, cante un pedacito, hermano, y ahí, ¡pash!, me acuerdo y nos vamos. Es cierto, hermano de Iglesia Emanuel, yo a estos bichos le doy duro, aunque nunca ensayamos, si pudiera... Sí, hermano, para hacerlo así bien coordinado, voy a hacer como un tipo anuncio cuando vayamos a hacer el en vivo en TikTok. Para que todos puedan verlo.
esa canción es la que andaba buscando, hermano Bel, qué bárbaro. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida. Solo ese pedacito, y se la oía un grupo norteño. Pero me la quiero aprender y quiero inventar algo, no sé, algo. Vamos a ver, rinde hoy. Rinde hoy, rinde hoy. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida. Rinde hoy, rinde hoy. Rinde todo a Cristo. Bendición. Dice, hermano, bendición, he visto que pone muchas conexiones atrás del piano, hasta cuando habla por micrófono le pone efecto de por medio del piano. Correcto, hermano David. ¿Qué conexiones utilizo? Atrás del piano, dos conexiones para mis pedales, que es este pedal. Son dos cables. Este solo trae para uno, pero aquí está el otro, miren. Son dos. Y quiero ver, en una salida sale un cable para mi interfaz, para las transmisiones. En otra salida sale un cable, hermano, para la consola de la iglesia o del lugar. Otro cable sale para el micrófono y otro cable sale para el monitor o para los audífonos que yo esté usando. Por eso utilizo varias conexiones. Solo teclado, dice. Solo teclado. Requiero lo que... No sé cuál es esa, mi hermano. Mi Jesús viene pronto. Ah, ven. Mi Jesús. Hermano, ese te recomienda. Hermano David, hasta la pregunta es necia, siervo. Claro que lo recomiendo. Todos los PCRE los recomiendo con los ojos tapados. Ya vio todo lo que se puede hacer. Y todo lo que he hecho en este piano se puede hacer en todos los Yamahas. En todos. En todos los PCRE se puede hacer. En todos los PCRs DGX se puede hacer. En todos los PCRs EW se puede hacer. En todos los PCR S se puede hacer. En todos los PCR SX se puede hacer. Con los mismos sonidos, los ritmos, todos esos pianos lo tienen toditos. Así que, hermanos, ahí está. Miren qué bonito. Manuel Manuel dice, ¿estudió en alguna academia? Jamás en mi vida estudié. Jamás. Nunca estudié, hermano. Todo lo que hacemos es pura inspiración del Señor. Yo hago cosas, hago notas, pero no sé ni cómo se llaman, ni cómo las cuadro. Y una alabanza la puedo tocar de una forma ahorita, mañana de otra, y el otro día de otra. Es Dios, hermano. El mar y el cielo. Me tengo que aprender los nombres de las alabanzas, hermano César, para estar ahí con esas cuerdas al día.
Quiero ver bendición. Una de los hermanos Alvarado, no me por nombres no doy, te mandé mensaje. Amén, hermano. Tengo el mismo teclado, 463. Como le digo, hermanos, este piano es una máquina, máquina, máquina. Saludos, saludos. Así, hermano Elvis, algún día vamos a estar en Nicaragua. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermano Salatiel, Víctor, Josué, Stan, Tony, hermano Elvis. Saludos, siervos. Puede tocar merengue con las siete vueltas. ¿Cómo con las siete vueltas? No entiendo, mi hermano, eso. Bendiciones, varón. Mi piano no reconoce. Hermano Selvin, ¿para qué quiere memoria usted, hermano? Ya le dije, aquí está todo. Mire, todos los pianos lo traen todo de fábrica para que usted se haga pedazos, como dijo aquel. Puede tocar, dime lo que tú has venido en salsa. Ah, vamos a ver, salsa. Salsa. Entonces, para esa gracia, para tocar salsa, obviamente bajo acústico, sería Acobass, así se llama. No, he oído esa alabanza, hermano Josué. Ahora se pone un piano normal. Ahora se pone en la segunda voz otro piano normal con octava. En el mismo volumen, la misma ecualización. Y vamos a. Y ponemos salsa. Vamos a ver cómo suena la salsa de este. Espérenme. Dos, tres, aquí. Vamos a ver, salsa, ¿dónde estás? Aquí, muy bien, vamos, sertanejo. Aquí está, santo Dios, trae bastante ritmo. Aquí vamos. Reglas, yo que me gusta a mí, hermano, es nunca usar acompañamiento. No me gusta usar acompañamiento, pero yo llevo el bajo aquí.
toda la vida llevo el bajo. No soy partidario de meter, de hacer esto. No, 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 no. Porque eso, perdónenme la frase, pero lo hace más haragán a uno. Hay que llevar el bajo en la izquierda para mejorar la independencia poco a poco, ¿eh? Entonces vamos aquí. Dos, tres, ya. Entonces, siempre meto el bajo en la izquierda. Y si estoy tocando con el grupo, llevo guitarras en la mano izquierda también. Cuando pienso en lo mucho y Cristo no está muerto, sería, vamos a poner Shoutun, que también se puede utilizar para los coros. 191, Shoutun. Ahí está, 1, 2, 3, 1, 2. Los pianos North, North o Montage. Sí he tocado un Montage, hermano. Pero ese es un sintetizador. Vamos, 1, 2. Cristo, ¿dónde estaba? Yeah.
este bajeado, porque como es una canción que no canto, quiero ver. Y hay que ir haciendo combinaciones. Ahí tengo un desafío para mejorarlo ahí. Cumbia, veamos si tiene cumbia este cacharrín, 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 cacharrín. Vamos a ver, creo que trae una cumbia. Sí, esta. Trae esta. Entonces vamos a ponerle un piano. Un piano, vamos a ver, con octava. Y esa es una cumbia como peruana. Disco, disco, disco. Pongo disco aquí. ¿Dónde estáis? Aquí. Aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Muy lento. Ahí. Thank you.
espada. Bajo con ese, hay que ponerle este bajo, este, ok, vamos.
sé de quién, no sé quién es Billy Bonster. No sé quién es, hermano. Hermano, gracias por haberse conectado. Ahí estamos, hermanos. Ya tengo que entregar este animalito. Entonces, pero ya vieron que no es el piano. Es su deseo de tocar con lo que uno tiene. Porque hay gente que quiere optar por lo grande, pero no quiere empezar con lo pequeño y explotar lo pequeño. Y ya vieron que todo esto, hermanos, ustedes como ven, son teclados que en teoría nos han hecho ver que son sencillos. Nada que ver, nada que ver. Así que, hermanos, ya vieron que esto es una maquinaza también. Igual que todos los Yamaha PCR, todo lo que se puede, lo que ustedes vieron, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Sabe tocar guitarra eléctrica en el piano? Sí, hermano. Están aquí, hablamos nosotros bien raro, los salvadoreños hablamos, bueno, yo hablo bien raro, yo no quiero, ¿cómo se llama? Si encuentro un teclado más sencillo que este todavía, ya van a ver que le vamos a sacar hasta el jugo, hasta todo, las teclas y todo. Estudié música, hermano Jonathan, jamás. ¿Qué voice? Este es el piano normal, hermano Adriel, es el gran, el que trae de fábrica, este. No, hermano, todo Yamaha es bueno, todo Yamaha es bueno, buenísimo. Aplica salmodías morir. Es que, hermano, de teoría no sé nada, nunca estudié, entonces toco como quien dice a lo que caiga ahí. No sé ni qué notas son estas, solo pongo los dedos encima y ahí se va. Piano solo lo adorna usted con un slow strings, hermano, y se oye hermoso. Ya van a oír la diferencia. Le vamos a poner slow strings como segunda voz y vamos 1, 2, 3.
Worship es el que se acompaña con pad, hermano. Entonces, los jóvenes, los modernos, pads. Y yo, en el caso que me gusta más lo antiguo, me encanta usar mejor strings. Usted le puede agregar notas a la misma canción, así. Por ejemplo, si yo le haría un arreglo a esta canción o tocarla a mi gusto, yo no haría un fa, haría un re, así. Y hago esta, ¿ve? No sé qué nota es, pero sí hay bien chiva. Y tocar estas notas aquí. Se oye hermoso Dios de pacto con así también la que dice el hermano ahí. Quiero ver ahí sería bueno ir jugando con el transpose para la octava de ambos sonidos. Iríamos así. Vamos aquí, menos 12. Dos, tres.
Cuando toco lo que me sale del corazón, hermano Ezequiel, es cuando estoy haciendo fondo para algún predicador o algo por el estilo. Hermano Elmer, es muy sencillo, ponga atención. Para poner un pad es muy sencillo. Usted va a apretar dual presionado. Luego usted busca el sonido que se llama warm pad, W-A-R-M pad. Que está como en el 600, está por ahí. Búsquelo, búsquelo. Cuando ya lo encuentre, el warm pad, así dice. Ok, vamos a ver dónde estás, chiquitín. Porque se ha escondido este sonido. Aquí está, que en este piano es el 600. Ahora le damos volumen hasta el 100. El 100. Y vamos aquí, oiga. Ahí le agregamos un poquito de reverb. La perillita. Dos, aquí. Mire qué bonito. Oiga, qué hermoso. Mire qué bonito. Compás, ve, ahí. Bonito, ¿eh? Tú eres mi padre de Juan Carlos, dice. Ah, yo soy. No, no sé cuál es esa de tú eres mi padre. No, es que no lo va a apretar, lo va a mantener presionado. Así ve. Manténgalo presionado y ahí le va a salir la parte. ¿Cuál es esa, hermano Alexis? Que a ver. ¿En cuál, hermano Zavala? ¿En cuál? ¿Cuál alabanza? Sergio,
le es pero fundamentalísimo saberlo manejar, porque si no este sonido le va a chocar la resonancia. Qué raro, hermano. Mándeme un video al Messenger. Yo te adoro, dice. Todo lo que soy, con todas las fuerzas que a mí... Es si bemol. No me la puedo. O no la he escuchado, hermano Alexis. Es... Hacemos un mi bemol y un re bajo de re con si bemol. Aquí ve. Aquí vamos. Zavala dice: para esta canción no me gusta usar pad, me gusta usar strings. Como les digo, yo soy bien a la antigüita. Vamos a ponerle el string. Entonces, algún tip cuando a una persona le cuesta entonar, véale la boca, hermano, véale la boca, véale la boca. Y siempre cuando, por ejemplo, si canta así, ve, quiero ver, busque siempre la nota principal. ¿Cómo buscar la nota principal? Espere a que, si usted no es preciso con el oído, espere a que inicie el coro y ahí es donde trata de ubicar la nota. Mi fiel amigo. Yo no entiendo por qué teniendo estas máquinas no lo trastean y miren que se oye bien hermoso esto, bien cómodo, bien bonito este piano. Quédate conmigo, no. Sea la gloria, ¿cómo podré expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer su sangre
cuidada, bonito. ¿Dónde si me deja hacer esa función del DGX? Ahí sí lo puedo. Sí, hermano, en todo Yamaha, PCRE, DGX, también en el EW, en el E, esa función es igual, mantenga presionado el dual y se va. Pero no lo encuentro cómo colocar. ¡Qué bárbaro, hermano Fran! Hay que travesear ese piano. ¡Aleluya! Ah, no basta, dice. Vamos a ver que ya me acumuló. Se me acumularon los mensajes, hermanos. ¡Aleluya! El gozo de mi vida eres tú. Me lo estoy aprendiendo. ¡Gloria a Dios! No basta. Vamos a ver, no basta. Paul Wilbur, también. Aunque pase el tiempo, son ¿cómo se llama? Son comunes. Vamos a ver. Sí, hermano Henry, ponga el slow string y se oye como orquesta, se oye lindo. Pero, consejo, hay que ¿cómo se llama? Hay que abrir esas manos, hermano. Ya dejemos de ¿cómo se llama? De solo hacer el término correcto. Esto. No, hay que abrir las manos. Octavas. Hay que ampliar la mano, Y tratar de usar suspendidas, así. Sí. Para que ya vaya agarrando otro color lo que esté tocando usted. Otra cosa muy importante, el fraseo. ¿Qué es el fraseo, hermanos? Es esto, ¿ve? Hay que tener control en el fraseo. Fraseo es la presión o la forma en que usted está presionando las teclas. ¿Por qué? Para ir siendo dinámicos hay que ir bailando. ¿Cómo bailando? O sea, primero suavecito, después ir subiendo intensidad. Los dos dedos de la derecha más fuerte que los dos dedos de la izquierda. O el dedo gordito con el dedo este fuerte y estos dos así suavecitos. A eso, irle dando variación, igual en la derecha, este fuerte, este más o menos, este suavecito, así. Ir combinando la presión en cada dedo y eso va a dar buen resultado. Aquí va un ejemplo. Voy a tocar sin tener ese cuidado en con Yeshua, vamos a probar, vamos a ver. Correcto, hermano Moisés, el matiz. Vamos a probar fuerte. Si tocara sin ese matiz, sin ese fraseo que les estoy explicando, si escuchara así. Vamos con la común esa de Yeshua. Quiero ver. Yeshua. Quiero ver. ¿En qué notas va esa canción? Yo no la canto porque no me gusta. Pero la vamos a tocar. Yeshua. Vamos a tocarla aquí, sin fraseo. Oigan la diferencia. Se oye pesado, se oye burdo. En cambio, si le metemos ya, oiga la diferencia, el mismo volumen, el mismo sonido, el mismo fondo, y vamos aquí. También hay que ser dinámicos, ir jugando con las octavas también. Oiga la diferencia cuando jugamos con octavas. La misma canción, todo. Quiero ver. Ah, no. Arriba, vamos.
Vaya, y ahí tienen la diferencia. No, hermano Jonathan, nunca estudié, jamás en mi vida he estudiado música. Y esto ha sido por, ¿cómo se llama? Por experiencia, Dios ha ido dando las cosas, los conocimientos. Vuelvo y repito, ustedes ven haciendo todo eso, pero si la vuelvo a tocar, ya no la voy a tocar igual, le voy a meter otras notas, porque no sé ni qué notas son, ni cómo se llaman. Simplemente lo que hago es poner los dedos y ustedes me pueden tapar los ojos y van a ver que eso va a surgir siempre. Le voy a ir metiendo notas que ni yo sé cómo se llaman, pero simplemente voy nada más tocando ahí lo que caiga, pero tratando de que la intención sea que se oiga bonito. Así, por ejemplo, si usted me dice qué notas son estas, se pueden agregar a lo que estamos tocando. No sé qué notas son, pero se oye que concuerdan así. Y un final de... escalas tampoco. Entonces, como les digo, es pura inercia, o sea, solo trata de poner los dedos donde caigan y ahí va sonando. Por eso siempre les digo, que yo siempre le digo a Dios, Señor, toque usted y cante usted. Entonces, por eso siempre cuando alguien me pregunta cómo lo hago, no sé cómo lo hago, pero solamente pongo los dedos y el Señor lo va haciendo ahí. Él va poniendo las ideas, la destreza y todo, porque, como les digo, yo no sé de teoría, no sé, pero nada, hermanos, pero... pero ahí vamos intentándolo siempre. Entonces, como les digo, todo tiene que ver cómo usted presione la tecla. Todo, cómo usted presione la tecla. Exacto. Cuán hermoso de Marcos Witt. ¿Cuál es ese, hermano Jaime? ¿Qué mezcla más hermosa es slow string y gran piano? Oigan, qué chulo, me encanta cómo se oye eso. Maker y sin reserva, va, lo voy a tocar agregándole lo que vaya cayendo ahí. Vamos. Finger bass, hermano. Pero puede usar fretless también. Thank you.
Ah, padre, qué bueno. Kissing Strings. Ya vamos a. Como esa casi no la can... no la suelo cantar, pero el solo se me olvidó. ¿Eh? Aunque no me lo crea y le puede preguntar a mis allegados, a los que me conocen desde pequeño, jamás recibimos clases. Y lo puede ver en la forma de, mi, de, la, de cómo pongo los dedos, porque si usted se fija, los dedos en teoría los pongo de, incorrectamente. Pero ya llevo 26 años y mis dedos no me duelen, están nítidos ahí. Igual para sentarme, dicen de que yo me siento así todo tullido, todo completo, y el pianista debe sentarse no sé cómo, dicen. Pero igual yo ya, bueno, no le pongo atención ni cómo me siento, hasta acostado puedo estar y para mí no, igual. Hermano Emanuel, nunca ensayamos con el grupo. Tenemos 12, casi 13 años de no ensayar. Pero tal vez, bueno, ustedes fíjense, cuando estamos tocando ahí, ¿cómo hacemos? Ya ahí le voy a enfocar la cámara para que vea cómo voy dirigiendo a los bichos. Para desarrollar el oído. Sí, madre, acordate cuánto tiempo tenemos de no ensayar. Montón. Dice, más allá del sol, aleluya, gloria a Dios. Esperen que voy a tomar gaseosa ahorita, hermano. Porque, madre, qué horas son. Hoy tenemos vigilia, hoy voy a transmitir la vigilia, hermanos. Así que pendiente en la noche. Ahí vamos a transmitir la vigilia, va a estar poderosa. A ver si me toca dirigir a mí. Y o no sé, o me toca solo tocar. Guitarra. Correcto, hermano Xavi, no entiendo por qué, pero la culpa la tienen las escuelas de música, que hacen, ellos quieren hacer creer que solo con ellos uno puede aprender, y eso es mentira, eso es mentira. Esa cara de los Bermúdez, ay no, que okay. Los Bermúdez, hermanos, amigos míos de años, nos hemos ido en, cuando yo empezaba nos fuimos en un pickup con ellos hasta Santa Ana. Hace mucho tiempo cantamos Viajando voy para aquel hogar. ¿Te gusta esta, madre? Cuando mi
mis luchas terminen aquí. Buenísima. Sí, toma agua, hermano. Es mala la... Sí, es cierto, hermano. El exceso es malo, pero ahorita está haciendo un gran calor y la gaseosa me ayuda para la garganta. Aleluya. Hermano Denis, escríbame al Messenger. Amén. Sí, hermano de la iglesia Emanuel, es que a veces el ensayo malacostumbra a los jóvenes y el ensayo limita las capacidades de los jóvenes porque dependen demasiado del ensayo. En cambio, yo les he enseñado a los bichos del grupo que solo se aprendan los ritmos, el del bajo y todo, y tener una comunicación en el grupo, o sea, una dirección. Y así puede, con toda seguridad, puede pasar a cantar cualquier hermano y él puede pedir la alabanza que quieren, la nota que quieren, el ritmo que quiera, y le apuesto al 1000% que lo vamos a acompañar. Porque nunca, como no ensayamos, ellos no están acostumbrados a tocar la alabanza en la nota, no. Si les digo que la saquen en sol, la van a sacar en sol, en fa, en mi bemol, en fa sostenido, en do sostenido. Entonces, igual, como le digo, son otros enfermos mentales igual que yo. Amén. Arpa, dice, sí. Sáname de simiente escogida. No la he oído, la única que canto de simiente es aquella. He conocido un amigo. Así. Exacto, hermano Méndez, pero como ya le repito, nunca en mi vida estudié, jamás estudié música, jamás, nunca estudié música. No, toque con todo, hermano. Está esta vez... Calvario, dice aquí, vamos a ver. La voy a tocar con las notas que me salgan. Vamos a ver la slow strings. Vamos a ver, ok. Thank you.
gustaría que toque la Tsunamita de Monte Santo. No sé cuál es esa alabanza y nunca he oído ese grupo, hermano. Quiero ver. Hermanos, gracias. Ya hicimos este en vivo de 2 minutos. Un ratito nada más. Ahorita voy a ir a comer, a almorzar. No sé ni qué horas son. La 1:17. Hermanos, voy a transmitir la vigilia pendientes ahora en la noche. Hermanos, gracias. Pueden ver todo lo que se puede hacer en este piano. Pueden repetir el live. Ahí tocamos un montón de cosas. El rey te mandó a llamar, mi bemol. Aquí vamos, mire. Pero lo voy a hacer más enfocado el video, hermano, porque así va a ser muy difícil que él me entienda. Así que ahí vamos a subir esos videos y esos tutoriales. Dios me los bendiga, hermano. Gracias siempre. Gloria al Señor por todo y gracias por siempre estar viendo estos en vivos, hermanos. No soy nada para explicar, no soy bueno y todo, pero espero que traten de entenderlo. Traten de entenderlo y ahí vamos a seguir adelante todos juntos. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una bonita tarde y que el Señor me los guarde.